La nuestra es una civilización basada en la explotación de los combustibles fósiles. Lo que hoy se cuestiona efectivamente son los impactos sobre los ecosistemas, son cada vez más negativos y ponen en riesgo la vida y la reproducción de la vida en el planeta. Mi nombre es Zulma Úsqueda, nací en Comodoro Rivadavia y soy integrante del Foro Ambiental y Social de la Patagonia. Estamos en Barrio La Prida. Hace 5 años que vivo en este lugar. Anteriormente había un yacimiento muy importante de YPF y es por eso que podemos encontrar muchos pozos petroleros, algunos sellados y otros no. Hay muchos barrios que tienen el mismo problema. Viviendas que han sido construidas sobre terrenos que han tenido pozos y no han sido sellados. Y por eso es que la gente no puede colocar sus cañerías de gas, es muy peligroso. Si hay algo que caracteriza a la ciudad, tiene que ver con esto. Todos formamos parte de esta trama tan compleja que tiene que ver con haber construido una ciudad sobre un yacimiento petrolero. El comodorense naturaliza lo que sucede a su alrededor, a tal punto que sabemos que existen enfermedades como el cáncer o problemas con el agua, pero es como que nos vamos acomodando a la situación. Esta naturalización, digamos, hace que veamos el daño ambiental cuando el daño ambiental tiene un volumen que es imposible, digamos, y que es condenable a nivel mundial, como puede ser un derrame de petróleo en el mar. Pero cotidianamente tenemos derrames menores, como denominan las empresas acá, se los va tapando y es una cuestión diaria tener esos problemas en nuestra ciudad. Comodoro es la capital nacional del petróleo por ser sede del descubrimiento de ese recurso en 1907. Desde entonces es una localidad cuya dinámica social y económica está marcada fuertemente por esta actividad extractiva. La estructura económica de la ciudad y de la región es bastante monodependiente de este recurso petrolero que se comporta cíclicamente, podríamos decir, de acuerdo a los vaivenes del capitalismo mundial. Tiene que ver con pensar que el trabajo petrolero históricamente funcionó como un divisor y como un generador de desigualdades sociales a nivel local. La configuración social que se ha construido al calor de la expansión petrolera es una configuración muy injusta, muy desigual, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores petroleros ganan mucho más que los trabajadores de la salud o los docentes, ¿no? Esa estructura de desigualdades ya está instalada, está naturalizada. Enfrentar, digamos, muchas veces los discursos, estos discursos que engañan a la gente hablando de progreso, cuando en realidad nosotros veíamos acá en Comodoro que tenemos 100 años de petróleo, que el derrame económico no existe.
Nosotros ya estamos en una situación como está el mundo, rodeados de extractivismo, engañados, con muy poca información. No sabemos ni siquiera cuánto es el ingreso por los recursos naturales que tenemos, y nadie está pensando en cambiar la matriz productiva. Comodoro Rivadavia nos muestra a las claras también que la contaminación no es solo un proceso ambiental, sino también social y cultural. Y nos hace pensar, ¿no?, o instala la pregunta acerca de qué tipo de sociedad uno quiere construir, ¿no?, a la hora de pensar estos enclaves extractivos. Yo estimo que hay una crisis energética en la Argentina que tiene un componente estructural nunca resuelto, que tiene que ver con la dependencia de los hidrocarburos en nuestra matriz de generación primaria de energía, y una problemática asociada de mala distribución de los resultados de la explotación energética. La Argentina tiene un gran potencial para el desarrollo de las energías renovables. Si pensamos las distintas regiones de nuestro país, desde la región cuyana, pasando por la Puna Jujeña, sudoeste de la provincia de Buenos Aires, la Patagonia, ahí tenemos un conjunto de posibilidades para desarrollar alternativas que pasan por la energía eólica y la energía solar fotovoltaica. Si pensamos entonces en todas estas fuentes, tendríamos una primera imagen de hacia dónde podríamos avanzar bajo un esquema de complementariedad de fuentes, diría, ¿no? Es algo simple, es algo complejo, que implica además avances y retrocesos, ensayos de experimentación. En un momento de gran distopía global, las experiencias locales, las experiencias prefigurativas son fundamentales. Se constituyen en un modelo ejemplar, pero no alcanza para lograr una transformación o una transición energética cabal o acabada. Pero son el punto de partida para pensar esta transición hacia un planeta sustentable, realmente sustentable.